Bueno, a ver cómo sale esto. Es un juego maravilloso de fútbol americano, campo nevado, que queda fatal, del año 98. Bueno, el fútbol americano es uno de los deportes más chulos que hay, ¿eh? Pasa que hay que entenderlo. Yo soy los Broncos, soy los azules. Vale, ahora os explico. Mirad, ahora yo tengo cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas. Yo estoy en la yarda 23 de mi campo y tengo que llegar hasta la yarda 100, bueno, hasta la yarda 50 de los otros. Entonces, aquí tengo un montón de jugadas y voy a elegir esta de aquí. Hay un reloj. Es primera y 100. Es primer intento para alcanzar 10 yardas como mínimo, por supuesto. Aquí. Como he conseguido 14 yardas, tengo el first down. Eso significa que ahora vuelvo a tener otras 4 oportunidades para avanzar como mínimo otras 10 yardas. Y vuelvo a estar en primera y 10. Si lo veis, ¿vale? Se puede elegir o pasar o correr con el balón. ¿Veis? 18 yardas, no está mal. Yo con este juego he jugado horas y horas y horas, ¿eh? O sea, ¿veis? Ahora he elegido un pase, a ver qué tal se da. Otra vez. Primera oportunidad para 10 yardas. ¿Veis? Ahora, como no he conseguido el objetivo, que se me ha caído, que se ha caído el balón al suelo antes de que nadie lo atrapara. Pues ahora tengo, es la segunda oportunidad para 10 yardas. Vamos a hacer otro pase. 10 yardas son como, no, como unos 9 metros más o menos. Buena. ¿Ves? Ahora consigo 20 yardas y vuelvo a tener otra vez 10 yardas para conseguir. O sea, 4 intentos para conseguir 10 yardas. Vamos a ver ahora. Vamos a correr un poquito. A ver si. ¿Veis? No lo he conseguido. Me he quedado a nada. Me he quedado a nada. ¿Veis? 9 yardas. Esto es como una cadena que utilizan para calcular. O sea, es una yarda. Es una cadena que mide 10 yardas y te lo calcula. Bueno, voy a ir a asegurar, es decir, vamos a conseguir una simple yarda para volver a tener el first down. Vale, perfecto. Ahora voy a intentar conseguir el touchdown, que sería, pues eso. A ver, vamos a hacer una jugadita así que esté chula. Ver. Uf. Si me lo hubiesen cogido el balón, se llama intercepción y es como que yo pierdo la posesión. Vamos a ver. Ah, me he quedado a nada. No, esto es simplemente pues para enseñaros el juego. Es mi deporte favorito, ¿eh? Por encima del fútbol. Y bueno, el básquet estaría ahí. Vale, vamos a ver si puedo. Vamos a hacer una carrera. Sí. Vale. Ahora he conseguido 6 puntos. Y ahora tengo dos opciones. O chutar, que me daría un punto si la meto dentro de palos, o hacer una jugada que me puede dar 2 puntos. Vamos aquí a. No lo vamos a jugar aquí. Aunque también se pueden hacer engaños, ¿eh? Fijaos, aquí tengo un engaño, pero no me ha salido bien. Pues nada, era pues para que vierais este juego. Iré poniendo cositas de fútbol americano también, porque es un deporte espectacular. Venga, que vaya bien.